que vivíamos los seres humanos era 80, 90 años y yo ya tenía 25, o sea, me quedaban solamente 55 por hacer lo que yo quería. Y renuncié a todo y inicié un proyecto en un desierto. Monterrey tenía 1 millón de habitantes y no teníamos ningún museo de ninguna especie, ni de ciencias, ni de historia, ni antropología, ni de artes, no había patrimonio, no teníamos colecciones, no teníamos nada. Una ciudad rica, dinámica, muy fuerte, pero culturalmente totalmente vacía. Teatros, era teatro experimental, artes plásticas era un cuarto en la universidad, ópera no teníamos, no teníamos danza, no teníamos escuela de música, cero, cero en humanidad. Y ahí tomé el compromiso de comenzar. Y ya tengo, abrí en el 72, estoy cumpliendo 44 años, dedicarme a promover artes plásticas de México. Partiendo de Rufino Tamayo, que fue mi gran amigo y casi mi papá y el hijo que él nunca tuvo, hasta la generación más joven que son ellos. Esta exposición fue la idea de Arturo Rivera y mía de descentralizar un poco el vicio de México, que ha sido la gran carga para todo México, la centralización. Todo se tenía que hacer en la Ciudad de México, incluyendo las artes. Los patrimonios artísticos, antropológicos, artistas, todos en reservas de México, aún siendo patrimonio de la nación. Ustedes aquí no tienen museo de antropología, podríamos tener un museo en cada ciudad si sacáramos las 100.000, 150.000 piezas que están en los sótanos del Museo de Antropología. En Munal, donde están los acervos de artes plásticas, hay 22.000 obras guardadas y así por el estilo. Ni Jalisco tiene un patrimonio local. Acabo de venir de hablar con las autoridades de Oaxaca, no tienen un museo donde haya un tamayo. Vengo de Durango, no hay un museo donde no esté un Ángel Zárraga. Son sus artistas. Entonces, esto es un proyecto que nace en un momento muy particular, como todo mundo lo sufrimos, de México, en una transición muy fuerte, en donde hay un desencanto generalizado. No sabemos ni por quién votar, ni quién nos dirija, ni a dónde nos conduzcan, pero esa es la situación. En el arte es lo mismo. En el arte ya estamos también hartos de este paternalismo del Estado, porque el arte y la cultura es una función de la sociedad. Hoy me preguntaba alguien, ¿y qué crees que el arte nos da a los demás? Digo, el arte nos da identidad, nos da un sentido de pertenecer, una diversidad, una convivencia, un conocimiento. El arte no nació para que nos gustara y decoráramos casas, nació para que tomáramos conciencia y viéramos revelar mundos que no existen en la realidad y que el artista los imagina y los proyecta a veces como un visionario. México es uno de los países milenarios más grandes del planeta, por lo tanto su cultura es casi única junto con India, China, Egipto, pero no nos educaron a aprender que ese patrimonio es único y es realmente el valor de los mexicanos. Actualmente, estas generaciones jóvenes están muy sensibles a lo que está sucediendo en el país y estamos viendo una demostración de mil maneras de un desencanto. Yo le llamo a esta generación la generación del desencanto, porque todos nos dijeron que éramos ricos de petróleo, que íbamos a tener abundancia, que el futuro era prometedor, que iba a haber casi... no iba a haber un individuo sin trabajo y iba a ser más justo y equilibrado. Y mentiras, estamos igual o peor. Entonces, ¿qué nos viene a decir esto? Arturo Rivera y yo empezamos a sondear el espacio, todo el territorio nacional, y empezamos a sacar de muchos puntos los artistas que consideramos que están ahorita despertando y de alguna manera siendo el futuro de nuestras artes. No están todos los que deben de estar,
y tampoco están todos los que deberían. Digo, están muchos que no deberían de estar. El tiempo es el único juez de quién va a quedar en la historia. Me gusta Ensenada porque por lo general siempre el DF ganaba la iniciativa y después las grandes ciudades, Guadalajara, Monterrey, qué sé yo, y ahora es inverso. Nace en Durango, viene a Ensenada, de Ensenada me la llevo a Monterrey, de Monterrey a no sé qué otra, creo que a Querétaro, y es una iniciativa única que antes no se había repetido. Espero que ustedes tengan esta apertura a esta diversidad. Aquí hay artistas que fueron elegidos porque tuvieron una preparación y una conciencia de que hacer arte no es nada más un antojo o una idea o un concepto, sino también hay que sudar mucho para poder dominar los medios de la expresión. La pintura con todos sus reglamentos, todo lo que implica una preparación para poder expresar un lenguaje. Es como la literatura, todos escribimos, pero no todos somos poetas, ni somos novelistas, ni somos historiadores. O sea, así es el arte. Hay mucha confusión. Oaxaca fue uno de los centros de primacía nacional. En los años 50, la imagen de Oaxaca era la imagen nacional. Una tehuana o algo del istmo era lo que nos representaba. En el tiempo han dado a Tamayo, a Toledo, a Nieto, a Rodolfo Morales, a varios artistas más. Sin embargo, en Oaxaca no hay un museo con ninguno de sus artistas. Eso es inadmisible. Además, Oaxaca es un centro cultural por excelencia y muy importante para la República. Entonces, esa es la nueva misión, de que cada lugar vaya demandando o intercambiando sus acervos. Si Nuevo León tiene una expresión, yo la quiero ver aquí en Ensenada. Y yo quiero ver quién de Ensenada llega por allá. Mi amiga Estela Cusón, yo para mí Ensenada existía porque Estela era una parte de mis artistas en la galería. Trabajamos 15 o 20 años en un momento muy importante. Por aquí la acabo de saludar y fue mi referencia de que Ensenada era productor de artistas. Ahora ya me encuentro con varias gentes y estoy viendo que por ahí están despertando y tienen estos centros y estos medios, que no los abandonen. Sin ustedes las cosas se cierran. Les digo, marco, los museos de Monterrey fueron fundados por la iniciativa privada, costaron muchos millones, pero todas las aportaron las empresas y los comercios y viven de las aportaciones de la iniciativa privada. Sin embargo, si se descuida el público y no atiende lo que está dando la iniciativa privada, mueren las instituciones. Entonces también es un factor. Yo cuando leía que México lee cada individuo creo que un libro y medio al año y Europa lee 30 o 40 libros al año. Cuando una familia promedio de París, de Francia, visita 3 eventos culturales a la semana y en México visitamos 3 eventos al año, realmente la cultura nos está fallando. Más que la cultura, la falta de difusión, de promoción y de conciencia. Entonces, muchas gracias y gracias a todos ustedes por estas oportunidades y vamos a seguir trabajando por este proyecto. Sepúlveda por su mensaje. Estamos muy contentos de que artistas de la talla que se presentan en Histopía estén aquí en Ensenada. Es muy importante para Ensenada que este tipo de eventos se generen y mucho de lo que dijo Guillermo, que tiene toda la razón en el aspecto de la que la sociedad tiene que involucrarse más en este tipo de situaciones. Esta exposición, la parte bonita, no la interesante, la parte bonita de la sociedad es de que la sociedad hizo que esta exposición viniera. Eso es una cosa muy importante y quiero dejar que presente de que
Esta exposición fue pagada por la sociedad desde el trayecto de obra que vino desde Durango, desde los boletos de avión que vinieron los artistas para acá, desde los espacios que les han dado de comer a los artistas, desde los lugares donde se han quedado a dormir, ha sido subvencionado por la sociedad. Esa parte es una parte muy importante y que quiero que se haga conciencia de eso, porque de esa manera se van a generar más cosas. Si nosotros dejamos que el gobierno se encargue de la cultura, pues ya sabemos que no va a suceder nada. Es muy importante que tengamos responsabilidades, y la responsabilidad de nosotros es cumplir, de que pedirle a la sociedad que interactúe, que aporte y que haga su situación. El CRIA y la Covacha son los que se encargaron de la gestión cultural de esa exposición y de que nos hicimos cargo de que eso sucediera. Así que, de igual manera, el Centro Estatal de las Artes de Ensenada necesita una reestructuración para que eso vuelva a suceder como lo pasó cuando estuvo la primera directora. Ahorita no hay un director, no hay un coordinador de este lugar, y creo que no podemos dejar que esa parte vuelva a suceder como la pasada coordinadora, que llegó una coordinadora que fue impuesta por una persona que era esposa de un espacio público que era del CESPE y que llegó aquí a reclamar un espacio que no le correspondía. Así que vamos a estar nosotros al tanto de que eso no vuelva a suceder, porque somos una sociedad que tenemos que comprometer con el arte para que eso suceda de buena manera. Así que, por favor, los invito a todos de estar muy atentos a lo que suceda en este momento aquí, porque es muy importante, porque la cultura genera identidad, y sin una identidad se muere todo lo que está pasando. Entonces, por favor, vamos a estar todos muy al tanto de lo que va a suceder aquí en el CIARTE de ahorita en adelante, porque creo que es lo más importante que le puede pasar a Ensenada, porque ya tenemos el vino, tenemos la comida y le hace falta el arte. Así que el CRIA está apoyando, igual que la Covacha, para que eso suceda. Y una vez más, agradeciendo a todos los artistas que nos acompañaron, a las personalidades. El maestro Arturo Vera iba a venir y no pudo venir por una cosa de salud, pero está su obra aquí y eso es una cosa muy importante para todos nosotros. Así que les agradezco mucho su participación y que, por favor, estemos al tanto de lo que sucede en ese arte. Muchas gracias por venir. Agradecemos a Héctor Herrera su participación. Y para dar por inaugurada esta exposición, solicitamos al encargado de despacho de la dirección de los CEARTS, Miguel Cheto, nos dirija su mensaje. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nombre del gobierno del estado de Baja California y por supuesto del Instituto de Cultura, con un mensaje muy afectuoso de su director general, el licenciado Manuel Felipe Bejarano Yacomán. Y dado los discursos que antecedieron, pues me tocó ser el feo de la noche, pero bueno, haremos algunas aclaraciones al respecto. De antemano, coincido con muchos de los puntos de ambos usuarios de la palabra que antecedieron el uso de este micrófono. El gobierno del estado no es un mecenas, en efecto, es un facilitador del acto cultural. Por eso tenemos, como en ninguna otra parte del país, un Centro Estatal de las Artes en cada municipio, cuando hay entidades que no tienen siquiera uno. No todos los que tenemos la suerte de ser funcionarios del Instituto de Cultura de Baja California somos funcionarios por casualidad. En el caso muy particular, soy hombre de teatro y de pantomima y tengo 40 años de vida escénica en Baja California. Pero también convencido estoy, ahora desde la trinchera de la institución pública, de que no es la institución la que va a resolver lo que los artistas queremos que sucedan. Es la suma de instituciones, la suma de sociedad, la suma de iniciativa privada, pero sobre todo el hábito de consumo cultural de la población el que va a hacer que florezca el trabajo de los artistas. Si esta exposición que hoy se inaugura en unos minutos se lleva a cabo y a lo largo de mes y medio, dos meses que estará en exhibición, se va sin pena ni gloria, se va sin que se quede un cuadro por lo menos en Ensenada, esta exposición fracasó en Ensenada. El trabajo del artista, su meta no es inaugurar una exposición, su meta es que alguno de nosotros nos quedemos con una obra en propiedad, en nuestra casa o en nuestra oficina. La meta del artista escénico no es presentarse por presentarse, es vivir
del boleto que pagamos en la taquilla. Y en eso tenemos que ponernos de acuerdo, sociedad, artistas, patrocinadores y pues ustedes hoy como público asistente, para que el artista de veras viva de lo que produce. En Baja California, la historia de las artes en general es corta en comparación a los ejemplos que nos presentaba el amigo curador de esa exposición de Oaxaca. Sin embargo, en poco más de 100 años de vida de cada una de las 5 ciudades del estado, se han ido generando grupos, generaciones y ambiciones artísticas que ya han trascendido hasta llegar a lo profesional. Hoy en día la Universidad Autónoma de Baja California presenta licenciaturas en arte, pero ¿de qué van a vivir esos artistas si nosotros no pagamos el boleto por verlos? Si nosotros no le compramos a ellos un cuadro para tenerlo en nuestra casa, en vez quizás del póster que nos regalaron con el calendario anual del restaurante o de la ferretería. Ahí es donde radica precisamente la diferencia. El Estado pone los medios para que el artista se dé a conocer, en este caso los centros estatales de las artes, con sus salas de exposición, con sus foros experimentales, con sus espacios en general, para que el artista diga, existo. Falta que nosotros, todos como sociedad, nos acostumbremos a ser asiduos consumidores de lo que el artista hace. Y la invitación del gobierno del Estado, del Instituto de Cultura, es en ese camino, a que vayamos hacia hacer a los artistas nuestros, parte de nuestro hábito, parte de nuestra vida y parte también de nuestro gusto. Así es que, sin más que decir, y con las puertas abiertas para cualquier aclaración que merezcan ustedes como artistas, curadores, público, gobierno del Estado a través del Instituto de Cultura, ya tiene las puertas listas para que sucedan las cosas. Nada más es cosa de que nos pongamos de acuerdo para que sigan sucediendo. Siendo las 8 de la noche con 7 minutos, vamos a tratar de cambiar el discurso oficial por el discurso de los artistas, que es el que vale la pena conocer. Así es que declaramos formalmente inaugurada esta exposición y regocijémonos con el talento de 20 mexicanos de distintos puntos de la geografía nacional que convergen hoy en Ensenada frente a ustedes. Buenas noches. Por su mensaje, y bueno, los invitamos a acercarse a la entrada de la sala internacional para inaugurar esta muestra y disfrutarla.